El ex candidato presidencial Rodolfo Hernández radicó su renuncia al Senado después de haber durado tan solo 2 meses y medio. Hidroituango solo empezará a funcionar cuando la última prueba nos diga que está bien, dijo Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Por fuertes lluvias, extienden decreto de calamidad pública en Córdoba. La Universidad ICESI ahora es la número uno en Colombia. Le sigue la Javeriana y en tercer lugar la de los Andes. La justicia llega tarde, pero llega. La Procuraduría formuló pliego de cargos por el famoso Puente Isgaura, el que quedó ondulado. Embajadora de Alemania en Colombia recorrerá el país en moto. Pide consejos sobre rutas y destinos. La apertura de las fronteras con Venezuela ha estimulado la llegada de venezolanos a Necoclí. Hay alrededor de 3.500 migrantes en las playas con carpas. Gobierno pidió crédito por 100 millones de dólares para la reforma agraria. El dólar está en 4.611 pesos. Viva Air despidió a 20 de sus trabajadores la semana pasada. Lo llamaron por teléfono para decirles que estaban despedidos. Deli, una empresa china líder en papelería, empezará a vender 120 de sus productos en Colombia. Confirman que Luis Díaz estará fuera de las canchas hasta diciembre. Nairo Quintana aparece como número uno del mundo en prestigioso ranking de ciclistas activos con más títulos, 20 en total. Selección Colombia femenina goleó 4-0 a Paraguay. Fiscalía de Perú denunció al presidente Pedro Castillo como presunto líder de grupo criminal. Estamos listos para lo que sea, dijo la NASA, tras éxito de la misión que desvió un asteroide. Se agotan en Finlandia las tabletas de yodo por temor a posible ataque nuclear de Rusia. Supuestamente ayudan contra la radiación. 240 ballenas aparecieron muertas en playa de Nueva Zelanda. Andrea Echeverry de Terciopelados no ocultó su molestia durante el concierto de Guns N' Roses. Dijo que ni siquiera los dejaron hacer pruebas de sonido. También expresó, los gringos estarán muy chéveres, pero hay que mirar para acá. James Rodríguez invierte en la industria del café con Café Dos Molinos. Inició en Ibagué y ahora se expande a Medellín en La Estrada. Meta presentó oficialmente los nuevos lentes de realidad virtual Quest Pro. Tienen un costo de $1.500. Hasta aquí las noticias de hoy. Muchas gracias por vernos. Nos vemos mañana.